Aquí lo veis. Como siempre, vamos a empezar primero con el repaso de junio de los libros, de la estantería de libros pendientes y demás. Y luego ya nos pasamos directamente con lo que sería el mes de julio. Bueno, aquí veis un avance de las sagas. La verdad es que este mes he empezado bastantes nuevas. He llegado a la saga número 9 empezada en 2020. Pero bueno, llevo 10 terminadas y espero ir terminando más. Aquí veis el avance de los leídos. La verdad es que en cuarentena reduje mucho, como podéis ir viendo, pero este mes ha sido descontrol y he llegado a tener la cifra de 66 pendientes nuevos, pero bueno, espero bajar. Y bueno, aquí son los libros pendientes de 2019, que creo que he bajado alguno este mes, pero poquitos. Y bueno, vamos con cómo quedó junio al final. Recordáis que había esta portada. Bueno, del TBL de junio, los que veis coloreados son todos los libros que terminé, con otros sigo. Los libros que quiero, que apunté 4 y al final me he hecho con todos, ya fuera en digital o fuera en físico. De hecho, creo que los dos primeros los tengo en físico y los dos siguientes en digital. Vamos aquí, como ya os dije, hubo un desfase. Han entrado muchísimos más libros de los que he leído. Tenemos aquí todos los que han entrado, además de estos 6 de aquí abajo y estos que anoté aquí. Como veis, han entrado 36. Y luego tenemos los leídos, que son todos hasta aquí, hasta la parte esta del cartel. Espero recuperar. Luego tenemos el avance de sagas. Como veis, en rojo las que empecé, que fueron 3. En verde oscuro las que continúe y en verde claro las que termine. Solo terminé una, pero bueno, todavía tengo balance positivo. Aquí el page tracker, como ves, aún no tengo puesto el 29 en el 30 porque lo estoy grabando esto en día 29, pero bueno, leí todos los días más de 50 páginas, exceptuando 2 que fueron el 17 y el 18, pero bueno, me ha gustado cómo ha quedado esto y vuelvo a repetir este mes. Los retos de junio cumplidos, el Marvel Ruidazón, lo que veis en rojo son todos los libros que leí, que los puse al lado, y el único por el que cambié puntos fue el de The Second Orchard, que era un libro con capa daga en la portada que no lo encontré, pero bueno, como tenía 69 puntos, pude canjear. Luego la organización. Me ha ido muy bien y repito este mes. ¿Qué es la organización? Yo muchos libros los leo por tandas en un grupo de lecturas conjuntas, entonces cada tanda se lee una semana. Entonces me dividí en 4 semanas por los 4 domingos que hay y pintaba en color verde según iba leyendo tandas y ponía en amarillo cuál de esas tandas ya estaba leída pero se había retrasado. Como veis, todas las semanas hay algún retraso, pero ahí vamos. Luego el Visit a Hostmade, que a principios de mes quise hacerlo. Bueno, era del 22 al 28 de junio y solo me quedaron 3 libros pendientes, pero bueno. Luego, en el Marvel había una de las premisas, que era un 24 horas leyendo. Y aquí lo hice, que leí un total de 512 páginas. Aquí otro 24 horas leyendo. Y aquí otro 24. Y llegamos a julio. Julio, como es mucho de verano, mucho buen tiempo, mucha playa, pues decidí hacer esta portada con un cactus, que es muy del desierto, una sirena, un elefante como si te vas de safari, jugar, deportes, etc. El TBL de julio. Esto es todo lo que tengo pensado leer este mes de julio. Ya veremos qué voy consiguiendo. Tenemos también aquí la lista de libros que quiero. Los libros que entran, que espero no pasarme de esta página, como el mes pasado creo que lo visteis, el descontrol. Y los libros leídos, que sí que espero ocupar más. Luego tenemos el avance de sagas. Como os dije, empezaba el mes con un balance positivo, 17 puntos. Y bueno, espero que no se me vaya mucho desmadre tampoco este mes. El page tracker, que os dije que lo iba a hacer, en vez de ser la parte de arriba naranja como fue el mes pasado, aquí la parte de arriba será amarilla, que es de la tonalidad del título.
Y bueno, llegamos a la parte de los readathons. Tenemos el Summer Readathon 2020 con todas las premisas que hay. Decidí hacer así soles por el verano. Luego está el Bookopoly Readathon, que es el 11 y el 12 de julio, que son 48 horas leyendo. Ya tengo las dos primeras premisas puestas, las voy a ir publicando poco a poco. No sé si lo haré al final o no, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, la organización, que os dije que iba a repetir. Ya tengo puestas aquí todas las lecturas de la primera semana. Como veis, ya hay dos retrasos. Y apunté aquí las que empiezan a final de mes. Luego tenemos el Pokeathon 2.0, que es del 1 de julio al 15 de agosto. Esta vez, en vez de ser un mes, es un mes y medio. Si me acuerdo, os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción el link al vídeo de María Ángeles. Y bueno, estos son todos los medalleros. Luego habría que hacer la Liga Pokémon. Y aquí hay unos comodines que se pueden utilizar, que los he apuntado aquí. Y bueno, aquí he dejado hueco porque creo que lo habéis visto ya en el TBR del mes de julio, que quiero ir a la Semana Negra y a Celsius, y he decidido dedicar una página a cada uno, pues para colgar cosas, fotos, no sé qué haré, pero para recordarlo un poco. Y como último, los libros en digital, que empecé a hacerlo en abril. Con todo esto de la cuarentena se me ha ido un poco de madre los digitales. Empecé el mes con 329, solo leí 3 en digital. Conseguí 233, con lo cual me han quedado 560 en digital pendientes. Este mes espero terminar alguno y no conseguir tantos en digital nuevos, porque necesito reducir. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.